Y ahora, sí, se puede entrar. Por aquí vamos al balneario. Ya huele a balneario. Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de sitios abandonados. Nos estamos haciendo toda una ruta por España y estamos encontrando sitios que os digo que son completamente increíbles y que vais a ver en el canal. Estamos en un balneario. Tiene una pinta también alucinante, o sea, fijaos lo que es ya la entrada a este sitio. Incluso los grifos que siguen echando agua y se hacía de todo. Había tanto balneario como también curaban como enfermedades y tal con el tema del agua. Tenía toda una historia detrás que es alucinante. Y hoy la vamos a recorrer. Bienvenidos a un nuevo vídeo del balneario abandonado. Estuvieron todas las habitaciones. Mira esto, tú. Todos los productos para las piscinas y demás. Mira esto, chaval. Aerosol termal. Esto es una joya audiovisual, macho. Es una joya. Venga, venga. Tú flipas. Esto era tratamiento termal con chorros. Madre de Dios. Esto es demasiado. Esto era algún sistema también que no sé cómo iría, con chorros quizás. Ah, con esto. Eran mangueras, mira. Mangueras a chorros. Te agarrabas ahí, seguramente. Uf, mira. Buah. Y esto aún quedó con el agua del último uso que le dieron. Míralo ahí. Flipante. Esto era una sala, seguramente, no sé si sería una especie de camilla de masaje o algo por el estilo, o de calor o frío, no sé, algo así sería. Ya, yo ya estoy flipando ahora. Esta es otra bañera. Pero un poco distinta, con los pies elevados. Aquí levantaban un poco las piernas. Envolvimientos, muraps. Y es la que se salía, aún con la toalla, de cuando alguien ponía ahí la cabeza. Es que me parece flipante, o sea, estoy... Una más de estas. Otra de estas como la que estábamos viendo ahora. Otra más. Otra, Oh. Ah, este. Con velas ahí. Rollo relajación, seguro. Y esto seguramente sería un aparato que lo ponías. Que lo ponías encima del cuerpo y te daba seguramente con chorros. Sí, eso eran chorros. Te daba con los chorros en la espalda. Flípalo. Otra de estas de chorros como la de antes. Aquí una zona de chill, mira, con hamacas. Mima, chaval. Mira, esta es una oficina con todas las toallas aún empaquetadas. ¿Sabes qué es esto? Lo de las chuponas. Lo de los masajes. Que se ponen así en la piel. Flípalo.
No, era mi amigo. Flípalo, flípalo. Mira, ¿cómo funciona el mecanismo de subir la camilla? Otra máquina aquí. Es que hay máquinas distintas en todos lados. Esto es para las piernas. Esto es para las piernas, ¿ves? Las metes aquí. Seguramente esto se infla o algo. Y te las aprieta, no sé qué hará exactamente. Sí, para la circulación. Bueno. Pantalón de presoterapia, de presión. Y el pantalón aquí sin usar aún. Otra más. Con todas las... Mira, puesto todo allí en orden. Mira. Todas las mantitas, o sea, las toallas. Aquí hay otra más, parecida. Aquí hay otra, pero es igual. Otra más. Aquí otra. Otras dos. Parejas. Otra. ¡Buah! No te creo. No te creo, chalao. Esto sería de rehabilitación, seguro. Para volver a caminar o si, no sé, algo así. Y aquí, otras más. Es la meca de los sitios. Nunca habíamos encontrado nada así, nunca. Flipas. Mira esto, chaval. La parte de abajo. What the fuck. Mira esto. Mira esto, chaval. Y estos aparatos, mira para ahí. El dentista. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Mira todo. Ah, ya sé lo que es. ¿Sí? Para pilar. Mira la cera. Ah, vale. Claro. Y aquí otra igual, pero intacta. Mira, con todos los aparatos también. Mira, una lupa. Mira las saunas de madera. Es muy característico de la sauna. Sí. ¡Qué locura, chalao! No, no, no. Mira, Flipas, ¿no? Estás flipando igual que yo, porque yo... O sea, otra vez, sí. Mira, con los focos y todo de calor arriba también. Estiva con focos de calor. Las saunas todas. Sí, huele. Eso que estáis viendo ahí era, estaba relleno de agua. Y lo que se decía era cuando querías más calor en la sauna, lo echabas en las piedras para que así calentase más la zona. Mira esto. Una playa dentro. Una playa con arena. No es. No es, tío. Era una playa, chalao. Era una playa artificial. Aquí se tomaban el chill muy, muy a lo grande. Estos para los pies. Flípalo. Terapia para pies, sí. ¿Sí? Puede ser. Ah, para los pies puede ser. Puede ser, sí. Puede ser, sí. ¿En qué chuto momento? Gracias. ¿Y el agua? Nada, era para... Seguramente para andar con los pies, para, ¿sabes? Sí. Para tema... De
Yo qué sé. De las energías de los pies, no sé cómo se llama. Sí. Espero que lo estéis viendo bien, pero estoy tan motivado que voy súper rápido a todos lados y a Soda les resulta casi imposible seguirme. Mira, las duchas. Mira. ¿Ves qué guapo? Para la gente que tenía que venir aquí para aprovechar todo esto. O sea, esto es enorme. ¿Pero esto qué es? Es como...